Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Kalispera, kiri eske kiri, kalos orizate. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming and welcome. Buenas tardes todos y gracias por estar a este primer encuentro de los diálogos europeos. Los diálogos europeos es más que un proyecto que vamos a convocaros todos los meses para estar una tarde hablando de las cuestiones pertinentes de Europa. Es también un espacio para la comunicación, debate, reflexión, intercambio de ideas. Y es una conversación que empieza en el aula, pero queremos seguir la conversación. Tenemos varios medios como redes sociales, Facebook, Twitter. Nos puedes seguir at EU Dialogues o en la página Facebook European Dialogues, nuestro blog también, europeandialogues.eu, y queremos escuchar vuestras ideas. Esta tarde tenemos dos bloggers de invitación. Quiero presentaros a Eduardo Casamayor, que es el presidente de ELSA, el grupo de alumnos que estudian el Derecho Europeo en la Universidad de Deusto. Y también a Gemma Torres, filóloga. Y esta tarde van a prestar sus aportaciones, reflexiones, que lo podéis leer en el blog. Y a partir de hoy, estáis todos invitados a también contribuir vuestras reflexiones en las próximas sesiones. También con nosotras tenemos a una ilustradora, a nuestra artista donostiara, Rebecca Wilkinson. Para dar un poco más conceptualización visual a todas las ideas y conceptos de esta tarde. Y un poco la idea de qué va a pasar. Pues tenemos con nosotros tres pensadores, dos de nuestra ciudad, Daniel Innerarity y Juanjo Álvarez, y Yannis Stamatakos, que viene de Grecia vía Toronto. Y vamos a empezar con nuestros ponentes locales, y pasar luego a Yannis Stamatakos y acabar con preguntas para de vosotros a todos los ponentes. Queremos acabar a las 9, en donde tenemos mucho a contar. Esta semana ha sido una semana explosiva en Europa. Como lo llama nuestro propio ponente, Yannis Stamatakos, hemos vivido un terremoto político. Entonces, sin esperar más, vamos a empezar las charlas. Quiero presentaros a Juanjo Álvarez, que es catedrático en la UPV de Derecho Internacional Privado y asesor en el despacho de Cuatro Casas. Juanjo. Arratsaldeon guztioi. Bueno, gaur hasten gea ziklo berri hau, ez? Eta guretzako erronka potente da. Aurten bakigu ze katarsis dakagun Europan, igandeko emaitzak ere Grezian ba izan dira historikoak, hori adjetibo nahiko ja erabiltuta da, ez? Baina oso interesgarri da. Hilabetero elkartuko gara, Katarina esan duen bezala, bueno, gai hori buruz lantzen elkarrekin, ea lortzen dugun, bueno, idea batzuk regeneratzeko gure Europa batasuna, ez? Mes a mes, y hoy empezamos ese ciclo que con toda ilusión y de la mano de San Telmo y de la Capitalidad Cultural 2016 iniciamos desde Governance, creíamos humildemente que no había mejor manera de hacerlo que con Grecia y con Yannis, por muchos motivos, ¿no? Grecia representa la cuna de la democracia, eso es conocido, pero representa un modelo de dominación geopolítica del mundo, la de los valores, que debiera ser el que se impusiese en Europa frente a otro tipo de modelos, un modelo fenicio que está detrás de la idea de que seamos la entidad como integración regional más competitiva del mundo. No sabemos exactamente qué es eso de competitividad, de algo de eso podremos hablar, y tampoco, desde luego, pretenderemos ser geopolíticamente los dominadores del mundo a través de la fuerza, ¿no? Grecia representa, para algunos, un miedo al contagio, contagio político, por lo que el resultado ha representado, contagio económico, y igual que con Grecia, en estos 7 años de larga y tectónica crisis se ha experimentado el antiejercicio de la solidaridad en Europa. Se han hecho cálculos respecto a lo que costaba ser solidario con Grecia y se ha llegado a la conclusión de que el rescate era más barato que dejar quebrar a un país y a una sociedad.
pues Grecia, que ha sido un laboratorio de una manera, bueno, muy poco solidaria de entender Europa, sorprendentemente se puede comentar que puede implicar un nuevo inicio, no porque haya ganado Syriza, sino porque ha introducido un elemento épico en el discurso europeo, la ciudadanía, la dignidad frente a la tecnocracia, en lo que eso representa, un discurso que puede sonar populista, pero que yo creo que ha implicado una piedra en un estanque que va a generar ondas expansivas en torno al concepto de ciudadanía europea. Si fuera, y lo debo de ser sincero, yo creo, y Yanis va a poder hablar con mucha más propiedad que nosotros, que Syriza se va a enfrentar a la Realpolitik ejerciendo una suerte de socialdemocracia renovada. No creo, sinceramente, que haya un margen de maniobra en Europa como para una revolución en términos políticos, pero sí alzar la voz respecto a cuestiones muy llamativas, ¿no? De Grecia se dijo antes de la crisis que su deuda pública y sus bonos valían lo mismo que los alemanes, y eso no era cierto, pero se creó la ficción de que era cierto, de la misma manera que se crearon ficciones para llegar a la zona euro y no estaba prevista una crisis de este nivel, ¿no? De Grecia se dijo, y tampoco era cierto, que atravesaba un problema de liquidez, pero que no tenía un problema real de quiebra económica. Y, por lo tanto, se pactó una serie de tramos de rescate que todo el mundo sabía que no iban a poder ser atendidos. De Grecia se dijo que pactar una quita era antiejemplarizante y que cuando tú generas un problema muy grande y te damos una solución excepcional, estás proponiendo al resto que sigan el camino. A Grecia se le demonizó, especialmente desde Alemania, que ha hecho y sigue haciendo suculento negocio con Grecia, de la mano fundamentalmente de armamento militar. De Grecia se dijo que no iba a ser un buen cumplidor en los tramos del rescate, y con respecto a Grecia lo que se ha experimentado es lo que en realidad ocurre cuando alguien tiene un problema de insolvencia, ¿no? Que es negociar plazos en relación al cumplimiento de esa deuda, ¿no? El reto que ahora representa Grecia es en realidad el reto para los europeos también, ¿no? Daniel conoce muchísimo mejor que yo esto, pero el problema europeo no se resuelve con una campaña de marketing. Nuestros diálogos son todo menos una campaña de marketing. Es un intento de entrar al corazón de cada uno de los debates, y este es el corazón de todos los debates, porque es tratar de analizar esa crisis cognoscitiva de Europa, qué somos realmente, empezar a desbrozar esa selva, ¿no? Y seguramente que el año pasado haya sido calificado como el año de la ciudadanía europea, cuando llevamos 58 años de vida en Europa, pues es la prueba evidente de que los ciudadanos hemos sido los últimos convidados de piedra en este sujeto político que pretende ser Europa y que todavía no sabe qué rumbo fijar, ¿no? El planteamiento de Grecia como país del sur, el planteamiento de Grecia como un país de los demonizables dentro de Europa, puede suponer una regeneración del proyecto europeo, ¿no? En última instancia, no sé si hará falta una nueva convención europea, de qué manera se podrá llevar adelante ese propósito de enmienda en una semana en la que, además, atisbamos un posible plan Marshall desde Europa, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido que es posible lo que todo el mundo sabíamos que era posible si había voluntad política, que es la compra de deuda pública y privada. Eso es un requisito como premisa, pero no es suficiente, como no lo fue el plan Marshall, ¿no? Que describió deliciosamente Berlanga en su película. No basta con que pasen por debajo de la pancarta y se vayan por donde han venido. Hace falta otro tipo de planteamiento, ¿no? Y todo lo que en Grecia se está experimentando ahora, solo por respeto a la historia, merece ser mirado con mucho cariño desde Europa, porque puede implicar una emancipación de abajo arriba, que es lo que necesitaríamos, ¿no? Lisboa ideó un sistema en el que el ciudadano y el Estado no hay camino intermedio, y seguramente debe de haberlo, ¿no? Al margen de cuál sea la fuerza política que tome esas riendas, una fuerza política que, aunque ejerza el valor de la épica que antes comentaba, seguramente va a tener que enfrentarse a decisiones que provocarán frustración en su seno y en la ciudadanía griega, ¿no? Samaras era contrario al primer rescate que adoptó el PASOK y llegó al gobierno y pactó los dos tramos de rescate posterior, porque con algo hay que pagar al grueso colectivo funcionarial griego como tal, ¿no?
La pregunta que cabría hacer es si realmente de todo este proceso puede emerger una verdadera regeneración democrática dentro de Europa, ¿no? Y yo no creo que hay varitas mágicas, pero de momento esta crisis que sí ha puesto en el acento de los ciudadanos en primer lugar la idea europea, sin duda culmina ahora una etapa adicional con lo que representa Grecia, ¿no? Y la antesala de estos diálogos que supone para nosotros contar con Yanis entre nosotros, que nos va a poder dar la interpretación auténtica, ¿no? Porque todos hablamos escuchando vagos ecos de lo que leemos por ahí, pero interesa saber efectivamente esto, nos puede dar una lección de aprendizaje respecto a lo que todo eso represente. Y sobre todo la idea de esperanza, ¿no? El proceso de la capitalidad tampoco tiene que ser un plan Marshall para Donosti, para Guipúzcoa y para Euskadi. Debiera de ser crear una ciudadanía comprometida con Europa, porque nos va mucho en ello, tanto como la civilización de nuestro futuro, ¿no? Con esa humilde esperanza arrancamos esta reflexión y, además de agradecer en nombre de Globernance, de la capitalidad, de San Telmo, tu presencia, creo que es el momento oportuno para analizar todo lo que ahora comentábamos y ver si efectivamente podemos comenzar a dibujar una línea recta hacia una relegitimación democrática de la Unión Europea. Ojalá lo logremos, porque nos jugamos mucho más que quién gobierne en Grecia, quién gobierne en España o quién gobierne en Francia. Nos jugamos el reto de sostenibilidad de un proyecto que, si no existiera, habría que inventarlo, el proyecto europeo, que sigue teniendo muchísimos déficits democráticos y de otra índole, pero que desde su imperfección es absolutamente imprescindible para cultivar la democracia dentro de nuestros respectivos territorios y países. Así que si de hoy extraemos lecciones que podamos extrapolar al resto, seguro que nos podemos dar por razonablemente satisfechos y con esa humilde ambición nos hemos reunido conjuntamente, ¿no? Es que de casco besteriques. Eskerrik asko, Juanjo. Yo creo que es interesante la palabra experimento, que ha subrayado muchas veces, y estamos enfrentándonos a dos tipos: el experimento financiero en cuanto a la deuda griega, la gestión de, y luego el experimento con la democracia. El nuevo proceso electoral que está pasando, que ahora el voto es más que elegir tu propio partido, es una aceptación o no del sistema financiero de la Unión Europea. No han hablado mucho en prensa esta semana entre la soberanía nacional o la moneda única. Bueno, hablaremos un poco más de ese tema con Yanis. Y luego, donde hemos empezado el año pasado con los diálogos europeos, la construcción europea, un proyecto inacabado. Y en este momento estamos viendo un paso, no sé si adelante o de atrás, pero un momento de cambio en la construcción. Y eso de cultivar la democracia, ¿no? Por cierto, que estamos aquí en esta sala un poco en este impulso, que no se cultiva únicamente dentro de los estados de Europa, pero de los pueblos también. Con esta reflexión paso la palabra a Daniel Innerarity, el director de Globernance, Instituto de Gobernanza Democrática, filósofo y gran pensador. Daniel. Bueno, arratsalde on guztioi. Yo creo que con eso ya se ha asustado un poco a la gente. Efectivamente, soy un filósofo, nadie es perfecto, pero que no cunda el pánico, voy a tratar durante 10 minutos nada más de hacer una pequeña incursión por la teoría política para tratar de explicar, a mi juicio, cuál es el contexto en el que nos encontramos. Luego ya habrá gente que entrará a matar al toro, pero yo, mi función en esta mesa creo que consistía en dar una explicación, algo que haga inteligible lo que nos está pasando en el mundo actual y en concreto en Europa. Y yo creo que si hubiera que resumirlo en una frase, yo diría que la sensación política fundamental que tenemos los europeos y los ciudadanos del mundo en general es que se ha acabado la época del autogobierno, que estamos gobernados por otros, o que no sabemos muy bien quiénes son, pero desde luego no somos nosotros mismos. El ideal de autogobierno, que funda el origen de la democracia desde tiempo inmemorial, es el ideal de que uno se gobierne a sí mismo, parece que no tiene ningún sentido, o por lo menos hay que replantearlo radicalmente, en un mundo en el cual
hay una intrusión de los mercados en los en las entidades políticas, hay un creciente intrusismo de la comunidad internacional, por cierto, esto, cosas que no son malas, necesariamente, ¿no? Que irrumpen en espacios para proteger una determinada población, por ejemplo. Hay desequilibrios en la Unión Europea que han establecido eso que Ulrich Beck, uno de los miembros de nuestro Comité Asesor Internacional, que falleció el 31 de diciembre y al que le haremos un homenaje a lo largo de este ciclo, decía la Europa alemana, hemos constituido una Europa alemana. Bueno, tampoco me voy a meter mucho con Alemania porque es muy sencillo hacer eso, pero es decir, algo está pasando en el mundo, y a eso me quiero referir, en virtud de lo cual ese mundo que salió del Tratado de Westfalia, es decir, el mundo de los estados autosuficientes, el mundo de la soberanía de los electores son los que tienen la última palabra y punto, ese mundo ha sido muy útil para la constitución de la legitimidad democrática, un mundo que distinguía muy claramente entre nosotros y ellos, entre lo de dentro y lo de fuera, entre las libres decisiones propias y las injustificadas injerencias que vienen del exterior. Eso, en una realidad interdependiente como la nuestra, más aún en una Europa integrada, parece que no se mantiene o, y esta sería mi hipótesis, solo se puede mantener porque creo que el ideal de autogobierno es un ideal consustancial a la democracia misma, solo se puede mantener ese ideal de autogobierno si lo transformamos de una manera muy radical. Bien, ¿a qué obedece esta nueva constelación, ¿no? De espacios que se cruzan, injerencias, intromisiones, autogobierno débil? Bueno, pues fundamentalmente a esa realidad tan ya estudiada y analizada de la interdependencia, en virtud de la cual están sucediendo muchas cosas que eran nuevas, que son inéditas en la historia de la humanidad. Por ejemplo, esa opinión pública vigilante, esa opinión pública global que protesta en Wall Street, pero que sabe lo que está pasando en Siria y en los lugares más recónditos de África, y que, por tanto, constituye una cierta autoridad transnacional, una cierta autoridad que vigila, que es intrusiva, a veces intrusiva de manera perversa, como fue, a mi juicio, el caso de Irak en 2003, otras de manera demasiado tímida, como puede ser en estos momentos con Siria. Si no salimos de Europa, yo he hecho un recuento, me he dedicado durante los últimos años a hacer un glosario de temas que aparecían, siempre que se hablaba de Europa, y el vocabulario europeo es estremecedor. Y desde este punto de vista, muy poco compatible, en principio, con la idea de autogobierno. No hacemos otra cosa que hablar de supervisión, coordinación, armonizaciones, riesgos compartidos, intervención, rescate, exigencias, vigilancia, regulación, salvamentos, disciplina, sanciones y más cosas, ¿no? Todo este lenguaje es un lenguaje que choca enormemente con lo que sería el principio democrático de yo a lo mío y a mí no me tienen que decir los demás lo que yo tengo que hacer, ¿no? Bueno, ¿esto es bueno o malo? Pues yo diría ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, es decir, las dos cosas a la vez, ¿no? De entrada, me parece que tendríamos que evitar la generalización de pensar que toda injerencia en los asuntos de los demás es algo injustificado. No necesariamente. Hay cosas que son positivas y hay cosas que son negativas. Por ejemplo, yo creo que el modo como se está imponiendo la austeridad sin ningún otro contrapeso que lo equilibre sobre los países del sur de Europa es algo que está erosionando la legitimidad democrática. Pero en estos momentos, por ejemplo, más nos valdría que hubiera más injerencia respecto de Hungría, un país que está teniendo una deriva muy inquietante desde el punto de vista de los valores democráticos. Y probablemente no nos atrevamos a una cierta injerencia y una vigilancia que deberíamos reformar. Por tanto, comienzo por lo positivo, luego diré lo negativo y luego diré por dónde tendría que ir la solución. Lo positivo es que hay muchas instituciones, reglas comunes, derecho vinculante que está desbordando los estados nacionales. A mí eso me parece que es muy bueno, muy positivo. La realidad de que estamos los seres humanos frente a destinos compartidos, que nadie se salva solo
ni nadie gana solo, ni nadie se va a la ruina solo. Probablemente está configurando comunidades, deberes, y nos está poniendo a eso que se llama la comunidad internacional frente a nuevas obligaciones. Por tanto, los deberes de justicia ya no están circunscritos en el marco del Estado Nacional. Ya no solamente hay obligaciones redistributivas, de asistencia, de solidaridad dentro de los Estados. O probablemente deberíamos avanzar más en esta dirección. Y el hecho de que no avancemos más en esta dirección explica algunas cosas que van mal, ¿no? En Europa cada vez hay menos asuntos interiores, ¿no? Los Estados miembros tienen que abrir, yo creo que este es el gran desafío, tienen que abrir sus democracias a los intereses y a los ciudadanos de los otros Estados miembros. La soberanía, que en un momento fue un principio configurador de nuestras comunidades políticas, yo creo que ahora, solo transformada de una manera radical, puede servir para configurar espacios verdaderamente democráticos. Creo que hemos de pasar de una soberanía como control a una soberanía entendida como responsabilidad, que son dos principios diferentes. La otra cara de la moneda de esta intromisión, que, repito, tiene una parte muy positiva, es negativa. Y a mi juicio se podría resumir diciendo que no la hemos situado, esta intromisión, en un contexto de reciprocidad. Que hay gente que se entromete más que otros, que no nos entrometemos todos en la misma medida. Y de hecho hay mucha asimetría, en Europa hay muchísima asimetría, hay mucha presión, hay mucha discrecionalidad sin reglas o simples amenazas, como acabamos de ver estos días o a lo largo de la campaña electoral griega. Por tanto, yo creo que el problema que esto plantea se podría sintetizar diciendo cómo conseguimos superar la escasa consideración que los Estados miembros prestan al impacto que sus decisiones tienen sobre los demás. Por ejemplo, Angela Merkel, desde el punto de vista democrático, se ha comportado de una manera intachable, ha respetado el deseo del electorado alemán. De hecho, ha tenido un éxito electoral impresionante y las encuestas dicen que no tiene en absoluto el desapego de su población. Ahora bien, esto está provocando lo que podríamos llamar daños colaterales de la democracia en un solo país, ¿no? Por rememorar aquella frase del marxismo clásico, ¿no? Bueno, creo que ser responsable, estamos en un momento, especialmente en Europa, en el cual ser responsable únicamente respecto del propio electorado puede ser una forma de irresponsabilidad. Si con esto dañamos intereses de otros que de alguna manera forman parte de los nuestros, que no son completamente ajenos. Angela Merkel actúa bien desde el punto de vista de la responsabilidad democrática cuando, como decía Habermas, no ha tomado ningún riesgo interno mirando los intereses a medio y largo plazo de Europa. Yo creo que, del mismo modo que hay ciertas empresas que externalizan parte de su trabajo en otros lugares, hace relativamente poco tiempo fue aquel caso de la fábrica de Bangladesh, donde hubo un trágico accidente y ahí se descubrió que eran empresas europeas las que estaban externalizando buena parte de su trabajo allá. Probablemente tampoco sea justo que, por ejemplo, Alemania asegure su estado del bienestar imponiendo cargas que erosionan el contrato social en otras democracias europeas. Por tanto, y esta sería mi conclusión, el mutuo condicionamiento, es decir, el gobierno de los otros, yo creo que es un hecho que nos plantea enormes oportunidades de democratización, pero también, al mismo tiempo, y este es el dilema en el que estamos, grandes amenazas desde el punto de vista de la justicia. ¿Cómo conseguimos que esto sea justo? ¿Cómo conseguimos que este condicionamiento mutuo, esta injerencia, sea justa? Pues fundamentalmente yo diría que se trata de introducir criterios de reciprocidad en relaciones que ahora mismo están regidas por la asimetría y por la unilateralidad. El nuevo lenguaje de la interdependencia, especialmente en el seno de la Unión Europea, no debería ser ese que he citado antes, sino lenguaje de la mutualización, de la solidaridad, de la
autolimitación, la confianza, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, seguro que tiene bastante sentido que haya ciertas exigencias de austeridad, de control presupuestario hacia los países del sur de Europa. Y hace poco me decía un ministro portugués, me decía, en Portugal hemos hecho muchas cosas que si no, muchas cosas buenas que teníamos que hacer que no habríamos hecho si no llegase por la presión europea. Por tanto, es el aspecto positivo de ese asunto, de esa presión, de esa injerencia. Pero podríamos decir, al mismo tiempo que los ciudadanos de los países del sur de Europa podríamos aceptar ciertas medidas de austeridad y de equilibrio presupuestario, deberíamos ser capaces al mismo tiempo de exigir en reciprocidad que, por ejemplo, Alemania aumente su demanda interna. Por consiguiente, si es verdad que la democracia, el ideal de democracia, implica una cierta identidad de los que deciden y los que son afectados por las decisiones, que no puede haber unos que decidan y otros que simplemente sean afectados, respetar este criterio en Europa, en la actual Europa interdependiente en la que compartimos un destino común, tiene que ser posible, tiene que permitir que los ciudadanos seamos capaces de tomar en consideración los efectos que nuestras propias decisiones tienen en otras democracias. Lo cual implica que los ciudadanos, yo esto lo suelo decir en broma, que a mí a veces realmente me interesa votar en Alemania y en mi pueblo y en pocos sitios más, ¿no? Bueno, probablemente yo tenga, no es solamente una broma, probablemente tendríamos que ser capaces de tener algo que decir en procesos electorales que, cuyo resultado nos implican de alguna manera, ¿no? Yo creo que probablemente el fracaso de la Unión Europea hasta la fecha a la hora de gestionar bien la crisis económica tiene precisamente que ver con el hecho de que no hemos sido capaces de dar una forma democrática a la gestión de las interdependencias. Y, por tanto, que hemos pensado que los efectos que nuestras decisiones tenían en los vecinos no tenían especial importancia porque era una mera externalidad. Por tanto, termino. Tenemos que pagar las consecuencias del despilfarro de nuestros vecinos. Eso es lo que se plantean en Alemania. Tú hablas con un alemán, con un taxista alemán. A mí me pasó hace poco un taxista alemán. Me dijo, es que, ¿de dónde viene usted? Bueno, no podemos pagar el despilfarro de ustedes, ¿no? Bueno, ¿cómo contestamos a esta pregunta? Y segundo, ¿qué derecho tienen otros a decirnos lo que tenemos que hacer nosotros? Es decir, ¿cómo? La respuesta que demos a estas preguntas tiene que ver con algo que yo me enuncio ya, con esto me callo, que es algo que deberíamos ser capaces de formular como un principio de autodeterminación transnacional. Si hemos pensado la autodeterminación en términos puramente nacionales, nosotros que nos autogobernamos en un contexto de estados autosuficientes y poco comunicados, en un mundo interdependiente, el gran desafío es cómo conseguimos darle una forma transnacional a esa autodeterminación. Es decir, cómo conseguimos que el nosotros que se autogobierna incluya de alguna manera a los otros. Es que ricasco, suena arte. Bueno, es que ricasco, Daniel. Al final has hablado de ciertos conceptos que hemos visto realizados esta semana. Un autogobierno débil que al final ha provocado elecciones en Grecia este pasado domingo, contrapuesto con los daños e intereses de otros estados y el impacto de lo que va a pasar esta semana o en las próximas semanas, el mes que viene con la reunión con Europa por Grecia, la renegociación de su deuda. Es interesante este contraste, ¿no? El autogobierno dentro de un mismo estado y luego la autodeterminación transnacional, si es posible cuando cada estado miembro de Europa tiene diferentes valores, diferentes desafíos y, por cierto, diferentes deudas. Yo creo que con eso podemos pasar a Yanis para contarnos en específico qué está pasando
en Grecia actualmente, qué ha pasado y qué va a pasar en las próximas semanas. Voy a pasar al inglés para nuestra próxima parte, que será en formato pregunta-respuesta. Muchas preguntas hemos sacado de Twitter y de Facebook. Y con eso, I will introduce Yannis Stamatakos. Arratsaldeon. Happy to be here. And thank you for Katerina invite me to talk to you about what happened in Greece last Sunday. It's a historical change in Greece. It's the first time in the history of Greece where a left-wing party coming to the government back in 1981, we have the Social Democrats PASOK, where I came to power. But now it's a left-wing party who's coming to the power. And we're okay now? Closer. Okay, everybody. Okay, we can do a test now. We're okay. Turn that off. Sí, igual pasamos a. Vale. Bueno, pues mientras llevamos el otro micro. Voy a presentar un poco más a Yannis. I'll do the presentation. So, Yannis Stamatakos was born in Greece, studied in Canada, and is now a public affairs consultant specializing in political campaigns and government relations. He has worked over 30 years of frontline experience, working in senior roles on numerous political campaigns in Greece, Canada, and the United States, both at the national and municipal level. Keeps fully informed about political developments, as he is about to demonstrate to you in great detail, and is often called upon by politicians, business leaders, journalists, and academics to provide analyses, insights, and strategic advice, as he will be doing for us here tonight. So, Yannis, let's turn to our first question. On Sunday, this past Sunday, general elections were held in Greece. Syriza, a party who held about 3 to 4% of the vote for the last 20 years or so in Greece, won 36% of the vote on Sunday, winning 149 out of 300 parliamentary seats. How did we get to this point? Classic technical difficulties. That's what makes us all human. Should we pass? Maybe. Try again. Can you hear me now? Yeah. Okay. There's that. Is it in red? Sí, no, 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 no. Está en rojo. All right. Well. Sharing is caring. So, Yannis. Dissolution with existing political landscape in Greece. We have two parties. In Greece, we had the junta between 67 to 90, to 80, to 74. So from 74 today, we had two parties. One, a conservative party, New Democracy, and the PASOK, who was a social democratic party. So that was the two parties. They governed all these years, and they brought Greece to the current situation. And it's not only that. Also, both of these parties, they tried the last 4 years to form a coalition government,
to deal with the debt, but they fell, and they fell miserably. And lots of Greeks, they say, you know, you are the guys, you brought all this mess. How you can clean the mess? So the solution with the corruption in Greece, the political corruption and the economic corruption, they brought a small party of 3% and 4%, as we said earlier, to 36%. Of course, that happened in two steps. One step, it was the general elections in 2012, when Syriza is jump to 16 or 17, 16%. And of course, after 2.5 years, it jumped to 36. So failure of the existing political parties gives the opportunity to a new party with lots of people. They don't have a government experience. They have the knowledge, but they don't have a political experience. So if you could tell us a little bit, I think it'd be helpful to explain how these elections came about. What happened in December to provoke the elections? And what are the next steps? I'm going back to tell you, in 2009, we had the general elections in Greece, and PASOK, after 6 years, 7 years out of the government, come back to the government with a new leader, George Papandreou, who's become the prime minister of Greece. George Papandreou, in 2010, brought Troika, the IMF, the European Commission, and the European Bank. George Papandreou, as a prime minister, failed to develop any plan or to make the Europeans happy. And he was under pressure in 2011 and resigned as a prime minister. After that, we had a year and a half, a prime minister who wasn't a politician, but supported both of the parties, both of the Social Democrats, PASOK, and the Conservative Party. And that also didn't work. And we had the general elections in 2012, and then the Conservative Party has the majority of the parliamentary members, the members of the parliament, and also supported of the PASOK. And after 2.5 years, we arrived to elections on Sunday, where Syriza has a very clear win. So that was the history. In the elections before Christmas, in Greece we have a president who has to be elected every 5 years. For the president elected through parliament, it's not through the public. In the parliament, the president has to be elected and he has to have the support of 180 MPs out of the 300. So Samaras, the ex-prime minister, called for a vote for a new president. They failed to get the 180 votes. They get 156 in the last one. So in the according to the Greek constitution, in this case, you have to call elections to elect the president. Of course, the opposition parties, they didn't vote for the president, the conservative government proposed, not because he wasn't a good guy, it was a decent politician, but they want to push the government to call the elections. So the government failed to convince the parliament to vote for a new president, so that's the reason we had these elections. What happened, if you go back to the polls a month ago, the Syriza was ahead 2 to 3 points. But during the elections, also New Democracy, the Conservative Party, ran a very bad campaign, unfocused campaign based on fears. Actually, they remind to me some of the advertising they throw on TV, American style of negative political advertising, which is unusual for Greece. To follow this kind of political activities. But it looks like in the end, this campaign of fear didn't work. And for the simple reason, because if you have a house in Greece and the bank is ready to take over your house because you are behind in your payments, if in Greece
a four-member family, one or two members, they are not working. If the Prime Minister of then Prime Minister of Greece, Samaras, in 2012, ran his campaign, and the main theme it was, I'm going to renegotiate the debt we have. So the time this guy fell all these things, how much you can try to terrorize people? It's not the people, they are not going to buy it, this kind of terrorism. And that's the reason we saw in the last, especially in the last 2 weeks, every week Syriza start pick up 1 to 2 points. And we're arriving to 8.5% differences. They tried to terrorize people. That was the main point. They failed to do that. Even if, to tell you the fear, it didn't come only from Greece. It didn't come from the corrupt media establishment, the economic establishment, the political establishment. Also, it came from Europe. Like, if you remember, lots of the European newspapers, Financial Post and stuff, like these newspapers, they start talking about the Greek exit, which is not exist. So they start again to terrorize the Greeks. You are going to go out of the European Union. On Monday, there are not going to be money in the ATM machine. It's going to be a full catastrophe in Greece. Of course, nothing happened for all these things. And people, they feel nothing is going to happen. And that also, we had the unusual situation where conservative voters, and the exit polls, they have a clear indication, at least 12% conservative voters, they vote for Nea Dimokratia back in 2012, they move and they went direct and they vote for Syriza because they said, you know, what is happening in Greece, it's enough, and I don't care if these guys, they are leftists, they are communists, what they are. I'm fed up with the government, they fell, they are corrupt, I'm leaving and I'm going there. So briefly, that's what happened. But if you have some specific questions about, I'd be happy to answer. Well, so I want to discuss a little bit further the actual election results. So we know that Syriza won 36% of the vote, second place Nea Dimokratia, the conservative party. And then in third place, which has gotten a lot of headline news in the press, was Chrysi Avgi, the Golden Dawn, proclaimed neo-Nazi party. How did this happen? We have a question from Facebook, from Itziad Garcia. How do you consider the rise of the Golden Dawn Party, and is Europe at risk of an extreme right contagion? For Greece, it's very unusual to have these kind of things. In Greece, we don't have a political culture of fascism, or Nazism, or totalitarian, and this kind of political activities. This group is so up the last couple of years because the crisis. This group exists in Greece back in 76 and 77. And they try all the time to run in the elections, and what they get in the end of the elections, they get 1%, they get 0.5, 0.2, 0.3, like nothing. These guys, they convince people to vote for them after the crisis. And the vast majority, like 95% of the voters, nothing to do with Nazism. Maybe they disagree with the leadership. The reason they go and vote for these people, they are the simple reason to give a message to the elites, the governing Greece, that even I'm willing to go to vote for this Nazist party, maybe to get some messages, what is happening. So it's very unusual, and me as a Greek coming here or go to other places, I feel same to have this party. And most of the people, they're thinking, you know, all these people, they're voting for this party, they're Nazis. It's the same because during the German occupation back in the Second World War, the Nazis there, they destroy Greece. They destroy, like they had a mass executions. They wiped out of the map towns.
So still these memories, they are alive about what happened with the Nazis. So they're voting again for this party just to pick the eye, the elites in Greece. And I guarantee to you, if the economic situation improves in Greece, these guys are going to disappear. They're gone. Another party that's gotten attention this week is the Independent Greeks Party, with just between 3-4% was able to form a coalition with Syriza in a record 3 days to form a government. How did that happen? There's quite a bit of concern of a center-right party forming a coalition with a left party and what that means for the identity of a leftist party. The majority of the members of parliament, they belong to this independence party. They coming from a new democracy. And they split with a new democracy when a new democracy back in 2011 for a party was against the pact they signed for to borrow the money. They become supporters of the deal. So this group, at the beginning, they had almost 14 members of parliament. They left and they formed the independence. And a month before the elections, this party was almost to the point that it's not going to get the 3%. And the 3% in the Greek elections is they give you the okay to elect MPs. If you have 2.8, you cannot elect MPs. So most of the polls, they had indication that this party is going to get 2.5, maybe 2.6, so it's not going to have a parliamentary presentation. But the last 2 weeks of the elections, people are disillusioned 100% with Nea Dimokratia and some of the other parties. They decide to vote for the independent Greeks just to have a different voice in the parliament. And they knew very well that the independent Greeks, they are going to support Tsipras because both of them, they agree the way they have to deal with the European Union and the Troika. And that is the click is connect these political parties, because the one is center to right party and Syriza, it's in the left. But also I have to mention to you, some of the even elected members of the independent Greeks, they are coming from the left. Some of these people, they're coming from the left. So there is not exclusively a center to right members of parliament. And definitely, some of them, they are quite moderate members of parliament, especially in social issues. Like the two things that I can tell you right now, the difference they have with Syriza is going to be, one thing is going to be the taxation, and the other one is going to be the relationship between the Greek state and the church in Greece. In other social issues, they agree with Syriza 100%. And also, lots of newspapers today, if you go around, you are going to see how in 3 days they agreed to form a government. Definitely they didn't agree the last 3 days. They had the talks for the last couple months. Because if you go back 3 months and 6 months in the parliament, many times these parties, they vote together in a lot of the bills happen, against or for, anyway. But it was a coalition that was exist at least for the last 12 months. And it looks like also it's a good relationship between the leaders of these parties. Look like both of the leaders, they feel comfortable, and it's a chemistry there. So that is help to solidify the decision and in 3 days form the government. Because yesterday the government is officially a new government, and today it was the transfer of power in all the ministries in Greece, which is quite unusual for the Greek standards, because Greeks all the time, they are late with all these things. So usually it's taking at least 2 weeks. But
also in the other countries in North America or in here in Europe, you need a couple of weeks to have a full transfer of power. Also, all these things they happen quickly because the 15th of February we have a meeting of the Eurogroup. So the Prime Minister of Greece has to be ready, has to go there and start negotiating and do what he like to do. So it was under pressure that right away they have to put the government and the government has to go out and be ready to start visiting the European capitals, Brussels and Germany, basically. I definitely want to spend a good amount of time talking about the renegotiation of the debt and what's to come. But before we move on, just one more question about the election results. One thing that was quite surprising, perhaps, and one that's definitely got attention in Spain, is the perhaps irrelevance of PASOK, the Social Democratic Party. And there's discussion whether or not that's something for Spain to follow suit with or not, if that's maybe a trend that's happening politically across Europe. This question comes from Nerea Lizaralde. Is PASOK, Social Democratic Party, irrelevant after the Syriza win on Sunday? PASOK came to power in Greece in 1981. In 1989, lost the power because of the corruption. The corruption, it was everywhere, so they lost the government. But they come back in 93, again with Andreas Papandreou until 96. In 96, PASOK elect a new leader who was the prime minister between 96 to 2004. 2004, again, PASOK lost the power because of the corruption. And come back to power in 2009, with a new leader, George Papandreou. In Greece, we have a couple of families. They go in year after year. You have the son, you have the grandfather, and after the nephew show up and stuff like that. So the PASOK come back in 2009 and barely survived with a coalition with the Nea Dimokratia. But the reason you had PASOK, to give you some numbers, in 2009 had 44% of the popular vote. And this popular vote, after how many years? Five and a half years, is become 4%. And I think the main point, it's the corruption and inability to have any ideas how to clean this mess where you are one of the protagonists to create this mess. Situation in Greece. Also, I have to mention this George Papandreou, who was the Prime Minister of Greece between 2009 and 2011, in the last election decided to leave PASOK and create the last minute a small political party, and he's get 2.5%, and of course it's out of the parliament. But main point, it's people, the Greek people, they are fed up with political corruption, the political privilege, certain groups they had in Greece, and in the end of the day, the failure of these people to govern the country. I think it's clear that change certainly occurred in Greece on Sunday. You even mentioned in our conversations of this being a political earthquake, and the press has been discussed as unknown territory. One of the questions we have also from social media, this question comes from Javier San Juan. How are these changes viewed from abroad? What is the North American perspective on the election? And is it seen as something revolutionary akin to the Arab Spring? Is there concern for Europe abroad? No. I think the professor mentioned that. It's not a revolutionary guys, and they are not planning to do any of this kind of stuff. I have to tell you my experience in North America regarding the media. If you go back in 2009 and 2010, and until 2011, it was very critical about Greece. What they happening in Greece, the Greeks, they are lazy, they don't pay taxes, they are not working all the time, they are out for a cafe and all these kind of things.
But the last two, 3 years, all the newspapers in North America, they changed drastically. And these days, you can open the New York Times, and they have some nice articles about Syriza. Like for the last, can I tell you, the last 3 weeks, it was an article in a New York Times, from editorial to the main column, and a special report from Athens about Syriza, and most of the time describing what's happening in Greece, which is, you know, it's a catastrophic situation. In Greece, it's a humanitarian crisis. But to come back to the media now in North America, starting from New York Times, going north to Canada, to the Globe and Mail, they are very critical about Germany, about the policies Germany follow, and the policies Germany try to impose to the rest of the Europe. And I remember 3-4 months ago, the main Canadian newspaper, the Globe and Mail, even calling these policies and the attitude as a bully attitude that the Germans, they try to bully the rest of the European countries. So, come back to the media, it's an unknown territory. The media in North America, they don't know Tsipras and all the political activists. They are with Syriza. They're learning fast. But also the other thing I had last week, the Professor Grumman, who is 3 years ago or 4 years ago get the Nobel Prize for economics. He had a column 3 days ago on Monday, Tuesday in the New York Times. And he said in the end, personally, as economist, I feel the Syriza plan is not radical enough. But it's something for discussion. So the American media is become, I'm not going to characterize friendly, but definitely is not a negative what is happening in Greece. And that means most of the newspapers in the US and the Canadian newspapers. So these elections certainly were seen as a voice against austerity measures, maybe even excessively economic in their motivation, their drive and execution and what's to come next. What is the frontline experience in Greece today? What is happening for this economic issue to be so front and center, to force an election, to create a new government? It's a front and center because what has happened in Greece the last 4 years, if we go numbers, you are going to see, going back in 2009 when the unemployment was 8 to 9%. And arrived to 27, 28. And lots of people, they say, you know, is that what the government say? The real thing outside is 30 plus. That's the reason earlier I said every family has somebody who is unemployed. Maybe most of the families, they have two people unemployed. You have, in Greece today, we have a humanitarian crisis because the government the last 4 years cut salaries to the point of 35 to 40%. And at the same time, cut the pensions for people. Again, in the same level of 35, 40% depends. The same time, they increase the property taxes to another 32%, 33%, depends again in the categories. So you have people, they're losing salaries, and the same time, they have to pay more taxes. So and also the government start cutting all the social safety nets, money for health, money for pharmaceuticals. Now in Greece you have pensioners that the government cut the pension they had, some cases even to 40%, and at the same time they cut the pharmacare. So you have, for example, somebody who has a 500 euros, a pensioner who has 500 euros a pension,
and this person has to pay $200 just for the pharmaceuticals, has to go to the pharmacy to pick up the money, and he has maybe 300 euros to live. So that's the humanitarian crisis we have in Greece. So the new government has to deal with this debt. The new government has to give back some money to the people, like has to increase the salaries they have. And I suspect the first bill that Syriza is going to bring in the parliament is going to be bringing the minimum wage, which now in Greece the monthly minimum wage is 535, if I'm not mistaken, to 751. And also is going to stop right away a couple of things, like now in Greece the time you go into hospitals, the time you register, you have to pay money just for the registration and this kind of things. So what other numbers can I? I have a small thing here. Can I show you about some other numbers? I give you some numbers. Take in your consideration that Greece has 11 million people. So from the time the crisis start, 1 million people, they lost their jobs. 30% of the business closed. 38%, as I told you earlier, it depends the category, it's a salary reduction. So this kind of 43% increase in child mortality. So 98% increase in poverty. So the question some economics they have, economics professor and economists, they say, if you cut salary, increase the taxation, you cut the safety net, you don't give in money to the small companies to create jobs and stuff like that, and you have 30% of business they close, how this country is going to have a growth to pay this debt? Greece for the last 7 years, they have no growth. We're talking about -4, -5, -6. This quarter maybe is going to have, as I tell you earlier, maybe 0.4 or 0.5. So what the Germans, they try to do, continue this austerity measure, they're not going anywhere. Just that creating humanitarian crisis. It's a dead end. And I hope Mr. Draghi figure out some of these things. That's the reason last Thursday, I think, start printing some money, as we say, to start giving back something to the economy. So the frontline experience is Greece is a dead end on that. Yanis Varoufakis was appointed finance minister this week in the new government coalition, and he has publicly spoken of the austerity measures as fiscal waterboarding, which is pretty extreme, perhaps, or not. What do you think of that? He's right, 100%. What is happening in Greece, and you see people, they turn on the TV every night to hear the news. And what they're hearing is, this month we have to achieve ABCD. Because if we don't achieve this month these numbers, we're not going to get the money to pay the debt. And it's going to be a catastrophe on Monday morning. Greeks, they're living this way all the time for the last 4 or 5 years. How we're going to get these numbers. And at the end of the day, you cannot get these numbers because it's not growth, it's not money in people pockets, and no money in the banks, no money anywhere. So it's a torture. And even sometimes if Greeks, they get the numbers, the Germans, they find another excuse and say, no, I'm not going to give you the money. Now you have to review the situation in 4 or 5 months. So many times happen in the Eurogroup.
When Greece went there, they had the numbers, and the last minute, you know, they said, no, 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 we're going to give you in 6 months. So you're going to Greece these days, and you're talking to people, and everybody there all the time in a mood of death sometimes, like they're thinking tomorrow they are going to die. That's the reason. Another number is very interesting about Greece, is the last 4 years, 300,000 professional people, most of them young, they left Greece. It's a big, like Greece is not losing what I described you earlier, also losing all these young, professional, very well-educated people. They live in Greece and going to Canada, they go into US, they come in different countries in Europe. And lots of people, they have the question, we're losing the best people we have. And the time we have to put the engine to start working again and go forward, we are going to missing lots of educated people. They have the capacity to bring something new and in the economy, et cetera, et cetera. This next question comes from Itziar Mendigutzia, who asks, what are Greece's strongest points for the renegotiation of the Greek debt? That the policies they follow so far, they destroy Greece. And even officials from IMF admit last year, all these plans we have for Greece, they failure. We didn't create any jobs. They increased the unemployment. And the most funny thing about that is when Greece, when the crisis start and the Troika take over in 2010, the Greek debt, it was 150 billion euros. After 4 years, 4.5, we're going to the 5 years, with all the sacrifices the Greek people went through, the debt is double today. It's $318 billion. So it's evidence the policy, especially the Germans they put forward, they failure. They increase the debt of Greece. They make the Greek people miserable, and we're talking about humanitarian crisis, and didn't achieve nothing. So this is the biggest card for the new government, to show to the rest of the European all these policies, they fell tremendously. The debt increase become double. So what else you need to see? But I think also there are some cracks there in the Eurogroup. I don't know what you think, professors, but it's some cracks there that this austerity policies is going nowhere. And the Eurogroup and Euro has to change course of action. And I think the win of Syriza and its syndication, you can press people, you can depress people, you can buy the local media and writing about good stories, the good things is happening. In the end of the day, the experience you have, because you don't have money in your pocket, you're going to the hospital and you don't have care, you cannot find work and you are in depressed state, you are going to say, I'm going to vote for somebody at least to bring me some hope. And that's what Syriza did. Syriza went out and said, I'm going to bring you some hope. And lots of people, they believe that. And they had every right to believe that. And that's the reason we have the phenomenon to have a conservative voters, traditional conservative voters, leaving and going to the left without even stop somewhere in the middle and see what is happening and move. Because some other countries, you have this phenomenon where conservative or left-wing people, they're disillusioned with the party, but usually they're not doing the big jump and go to the other side. They're stopping in the middle. And after that, you know, depends the results. They're moving or they're going back. In Greece, they move directly and went to the other side. And also, the other thing you can see in Greece this election, I think the youth, it was more involved than any elections in the last at least 10 to 12 years. It was more active in the elections. But also one thing I have to mention is the last elections, 30% of the people that didn't go to vote, which is, for the Greek standards, is very high, extremely high.
never in the past, usually it was 25%, 23% and stuff like that, but never arrived to 30 or 35 or 37. It's very high. I don't know what is in Spain, but for the Greek standards, it's extremely high. And that is the disillusion the people they feel. They feel that nobody can do something for me, so why I have to go to vote. Speaking of the hope, which was the message effectively, right, the choice between hope and fear, why people ultimately voted for Syriza and Tsipras. And now the hope, looking into the negotiations, Tsipras and Varoufakis, this question comes from Mano Masourakis. People feel that Tsipras will bring better terms for Greeks' loan payments. Have previous politicians not been trying enough? What space is there really for negotiations? Personally, I feel they are going to have a better results for the simple reason that so far, in my opinion, I don't think the Greek government the last 4 years negotiating at all. The Greek government, the Greek prime ministers, both, we had three, and the Minister of Finance, nobody's negotiate, with especially with the Germans. You go into Eurogroup and they're receiving for them directiva, as they say in the old communist thing. You have to do 1, 2, 3, 5 things and come back in 6 months and report to us. And the Greek prime minister and the Greek minister of finance, they took the paper and went back to Athens and start putting the taxes. We don't have any indication today that these guys, they went there and negotiate. Like, give me 3%, or give me 4%, or give me 6 months, or give me 12 months. If you go to the bank to get a loan for your house, a mortgage or something, you negotiate with a banker. You say, can you give me 3% or 6%? Can you give me 18 months? Can you give me 3 years? Can you give... I don't think so. These guys, they did any indication. So if the new government, and I hope they are going to do the negotiations, any kind of negotiations they are going to do is going to be better than what we had so far. And especially the reputation that Professor Varoufakis has, I trust this guy is going to do a good job. And the other thing I have to tell you, this Syriza has a good number of young, well-educated academics. They are elected right now, and they already they taken positions in the government. And something that I see with these people is the old Greeks, they go into Germany to negotiate and they're afraid to go there to negotiate. They feel like a second-class citizens. These new guys, they don't feel like a second-class citizens. Like Professor Varoufakis, he'd be, you know, it's a very well-known in the US, it's well-known in Canada. It's a professor in the University of Athens, but the last couple of years, they visiting professor in a couple of universities, and until Christmas was in one university in Australia. They are very well-educated, they know the subject, and they don't feel as a second-class citizen. They go in there, and I think they are going to negotiate as equal members. You have one vote, madam, I have one vote. So we negotiate as a good partners. That's what Syriza say. Syriza say, we're not going to do their revolutionary things. No, we're going to go there and negotiate as a good partners. And that's what asking the European Union to do. We're a partners. We have to find a solution that everybody they're going to benefit. So to finalize, I think they are going to do better because at least I have all the indications they are going to negotiate. So you mentioned these guys going and these negotiating. These guys, like Mr. Varoufakis, Professor Varoufakis, is a very well-known economist. The other thing that came to my mind, the new Minister of Foreign Affairs of Greece, it's also an academic guy. He is a professor of international relations in the University of Athens, and also it works many years in the Ministry of Foreign Affairs for special cases. That the ministry. So they are knowledgeable people. They know the portfolio they have. So if they go there and they have the proper attitude, they are going to achieve a good things, I think. Now, specifically pointing to the word "these guys," because this is sort of the image and it's gotten a lot of sorry, criticism. I'm using this because they are not politicians. They are not people. They are not very well known people. It's a bunch of friends. They get together,
And they say, look, we have to do something for Greece. And they say, okay, we're going to go with Syriza because we feel more close. And we're going to work. And now they're senior members of the Greek government. I was mentioning literally the word guys, as in men, as in gender. We have a, that's true. This has gotten a lot of attention this week. We have a question from Miren Lourdes Bilbao, who effectively asks, how do you interpret the newly formed government with such a marked absence of women? That's true. And because I call myself as a feminist guy, even if I'm Greek, I think it's something that is going to be corrected. But still in the government right now, there are five women. Five women. And I think in the next round, like in a year, year and a half, when the Prime Minister has to reshuffle the government, definitely more women they are going to be there. Also, I have to be a little bit cautious that there are issues that this government has to deal with. They are tremendous. And I understand sometimes the time you form the government, you have to have the geographical thing, like you have to have ministers from different areas. You have to be gender conscious, like, you know, how many women you are going to have, how many men. But I think the situation in Greece is so severe right now, I don't think you have the luxury to go around and try to cover all these areas to be perfect looking government. But I'm expecting the second round, I mean in a year and a half, when Safol happened, you are going to see for sure more women. I don't know if it's a luxury as much as it is justice and fairness, and possibly a question of capacity, but that's another. We'll have that debate as we discuss gender and the feminist ethic in March. But the next question, also apropos the negotiations, comes from Inigo Echeburua. The question is, considering the varied campaign promises made by Tsipras, like, for example, free electricity and food stamps for the poor, social security for the unemployed, etc., and now also considering his alliance made with Kamenos and the Independent Greek Party, not to mention that the port of Piraeus, the largest in Greece, is already in the hands of the Chinese, is there any indication that Tsipras will borrow money from Beijing to satisfy short-term needs? I start from the first question. I have Kamenos, the leader of the Greek Independence Party, is going to support absolutely increase of the minimum wage, giving back to people electricity. I have to tell you, I grew up in Greece. I never remember the houses don't have a power. Now in Greece, you go into a houses and they don't have a power because the government used a trick. Because people, they didn't have to pay the taxes. They refused to pay. Say, come here and take the house. I don't have money to pay taxes. So they start putting taxes in your power bill to pressure you because you need the power at home. You have the fridge, you have this, you have that. You cannot function these days. They put the taxes on the top of your power bill. So you don't pay your power bill, they come and cut your power. Like they use this kind of tactics, which is un-Greek tactics. Greeks, they are not doing that to Greeks. Like, we didn't grow up to do this kind of stuff. It's a known kind of policies. So the independent Greece, they are going to agree with all these things. Regarding the Chinese, the Greeks, they signed a paper back in 2010 that they cannot borrow money outside of the European Union. So even if the Chinese, they show up tomorrow and said, okay, I give you $20 billion, and we need to do for us one, two, three things, cannot happen. Even I think a year and a half ago, the Chinese, they bought some Greek bonds around to $5 to $6 billion. So they cannot borrow money. So, but you had a couple questions. It was one, two, three. No, I'm missing one? No, just that the Chinese have already invested quite a bit in Greece, their control in the Piraeus port, for example. And should we expect that sort of investment
from the Chinese to increase in the next Absolutely, few years. Absolutely, because the Chinese investments, they increase everywhere around the world. Like if you go to Canada and see what is happening with the Chinese, everything is for sale. They go in, these guys, they buy. In the United States, they're doing the same thing. They go in different cities and they buy real estate in a mass production. Go to Africa these days to see what the Chinese they're doing. If in natural resources, for example, they go in and buy anything is for sale. So the Chinese, they have lots of cash and, of course, arrive in Greece. And the most interesting thing in Greece has to do with the port, because they like to use the port outside of Athens as a point to bring goods, and after that, the goods, they move to Europe. That's the reason now they have very interest to buy the railways in Greece, just to have a transportation capacity. So definitely the Chinese, they are going to come back to Greece and continue investing money. And before we pass to the floor for the questions from everyone here tonight, do you think we're in a new democratic era in Europe? Are these elections a change? No, I think we're in the new democratic era, first of all, in Greece, because the last couple of years in Greece, the democracy had some beating from the government. And beating, I mean, the government passed a good number of bills, especially economic bills. They are not fitting perfectly with the Greek constitution. So they use some unusual maneuvering around to the constitution to pass a good number of very critical bills. So I hope the new government is going to use these tactics. And we have more democracy right now in Greece than we had a week ago. And the other big problem with the democracy in Greece is the media controlled by a small group of oligarchs, where they're supporting the establishment. So there are lots of times that they lie. They lie to the Greek people. The Greek people, they're receiving the information that this group won. And I have to, it's not to tell you that this group support the Troika and all these kind of things and what is happening in Greece, et cetera, et cetera. So definitely it's more democratic situation right now in Greece. I have to tell you what happened this morning. For the last year and a half, if you visit Greece and go to Athens in the Greek parliament, it was this metal protection thing around the Greek parliament. So even the Greek people, they cannot go to the Greek parliament because it was some protest and stuff like that. The first measure this morning is the new government take out all these metal protections around the Greek parliament. And the other thing I have to tell you about democracy is I saw a picture to Katerina this morning, where in the demonstrations 2 years ago, it came to my phone, where you have a police fighting with a civilian guy. This civilian guy today is the Minister of Interior. So definitely some changes, and I really believe it's a more democratic situation, and I hope that is going to influence, the European Union, and to influence to the point to have a little bit more democratic discussion there, and some members of the group treat the other members as an equal partners, because I think we have lots of indications they don't treat everybody equal. We have first class and we have a second class citizens in the European group. Well, thank you, Yanis, for your frankness. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. And at this point, we are open for questions from all of you. So we invite you all to join in the conversation. Or Juanjo, Daniel, but before that, I'd like to say, Professor, and if you'd like to jump something to say, please. I don't like to monopolize the conversation. Of course, I'm a Greek guy, and maybe I know a little bit more, but that's all. Vamos a ver una pregunta. Se suele decir que la democracia es
lo menos malo dentro de las gobernanzas existentes. Entonces, a ustedes, los griegos, a mí me ha dado muchas veces por pensar, ¿no será que la democracia es un invento de los poderosos para hacernos creer a todos que somos iguales? It's more philosophical discussion. That's a discussion with a political consultant, but maybe one of the professors they like to. Los poderosos utilizarán siempre, han utilizado siempre a lo largo de la historia bellas palabras para ocultar aquello que hacen. A mí eso no me parece. No me escandaliza especialmente, me parece que estamos acostumbrados en la historia de la humanidad a ver cómo en nombre de la democracia, de la libertad, de la paz, se hacen barbaridades. El asunto es si la gente o los no poderosos o las masas o las multitudes, con el paso del tiempo y con ciertas instituciones y con la institucionalización de ciertos derechos y ciertas prácticas, hemos adquirido un cierto poder que se enfrenta a esos poderosos. Y me parece que en ese camino hemos recorrido mucho, mucho. Yo creo que, en fin, sería muy largo de explicar y de poner, si pusiéramos muchos ejemplos, pero en estos momentos la vigilancia colectiva que hay sobre quienes ejercen el poder era impensable hace solo 50 años. Hace 50 años la discrecionalidad que tenían esos poderosos para hacer lo que quisieran era mucho mayor que ahora por el simple hecho de que los demás no nos enterábamos. Y entonces esa monitorización, esa vigilancia, esa opinión pública mundial que se ha configurado desafía ese poder de los poderosos. No digo que lo desequilibre completamente. No creo yo que los poderosos dejen de serlo completamente en ningún momento de la historia de la humanidad. Pero que lo ponen en cierto riesgo, lo desafían y lo equilibran, me parece que eso es una constatación que podemos hacer. Tengo una pregunta muy concreta para Juanjo, voy a decir, para que cambiemos. Hay una cosa que me ha llamado la atención que ha dicho Daniel y le dijo el taxista alemán. Es ¿por qué tenemos que pagar los alemanes el despilfarro de otros? ¿No? Y al final yo creo que se reduce un poco a eso. ¿No? ¿Cómo convencemos a los alemanes de que realmente o bien no están pagando el despilfarro de otros o lo tienen que pagar? ¿No? ¿Por qué deberían o cuáles son los argumentos que tenemos que presentarles? ¿Por qué Angela Merkel va a jugarse su cancillería intentando convencer a los alemanes de que esto es lo que hay que hacer? Yo, ya que tengo el micrófono, no me resisto a decir, porque lo que yo le dije al taxista, lo que yo le dije al taxista es, y con lo que yo creo que hay que seducir, y además yo iba a Alemania al aniversario de la Hertie School of Governance y estaba Schäuble allí y hubo una enorme discusión sobre este tema y la intervención que yo pude hacer fue en la siguiente línea. Alemania se ha convertido en hegemónica en Europa, pero no ha querido ser líder de Europa. Y lo que yo hice es una distinción entre hegemonía y liderazgo. La hegemonía es beneficio inmediato. Es la versión populista de fijarse solamente en el electorado actual y no tomar ningún riesgo para tener una posición mejor en el futuro. Si Helmut Kohl, por ejemplo, que también era de derechas como Angela Merkel, no era un populista. Y fue una persona que tomó decisiones que implicaban una apuesta por el liderazgo. Y Angela Merkel es mucho más conservadora que ella en ese sentido, de no querer arriesgar nada. Ser líder significa estar dispuesto a asumir riesgos por el todo que se quiere liderar.
Y me parece que eso es lo que Alemania no está haciendo. Pero yo la impresión que tengo, porque las cosas están cambiando muy rápidamente, pero la impresión que tengo de estos últimos meses es que, si bien la opinión pública alemana sigue pacíficamente pensando que nada de más dinero a los países del sur y tal, también se están empezando a dar cuenta de que ellos tienen un grave problema. Es decir, yo creo que los seres humanos actuamos razonablemente cuando vemos el abismo delante y cuando lo vemos muy lejano hacemos muchas estupideces. Y probablemente Alemania en estos momentos está viendo, no que la caída de Grecia, la crisis de Grecia le va a afectar, porque yo creo que Europa en estos momentos tiene muchos más mecanismos para soportar un Grexit, por ejemplo, porque Grecia no representa una, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años, ¿no? ¿Dónde está el dinero de la deuda griega? Es decir, que hay el impago del dinero, el impago de la deuda afecta a Alemania de una manera mucho más fuerte de lo que los alemanes probablemente creen, ¿no? Y yo creo que en esto el gobierno alemán no está diciendo la verdad a la gente, porque eso implicaría otro tipo de políticas, ¿no? Can I make a comment about that? One thing that the German people they don't know is that the Greek government so far pay interest to German banks, anything has to do with the German government, more than $70 billion the last 4-5 years. More than 70. Some people, they think it maybe is close to 80. They pay interest to the Germans. The Germans, they're making lots of money through the Greek crisis, one thing. The second thing I have to tell you is that if we go back in 2004 when the Olympic Games happened in Greece, we had Siemens everywhere in Greece. You're making roads, Siemens. You make electrical stuff, Siemens. You make software, Siemens. You make security stuff, Siemens. And what happened? The German government and Siemens, they bribe the Greek politicians. So everybody, they bought Siemens, Siemens, Siemens. And of course, the Siemens charge Greeks for the Olympic Games most of the stuff in double prices. So my question is to the German government, to Madame Merkel, did you check these guys, what kind of practice they're using? I never hear the Germans complaining about the way Siemens behaving in Canada, in the US, in Greece. We have court decision around the world for a business practice that Siemens is using, which means I bribe local politicians and I'm doing business with the government. So the German people, they don't know that because they're keeping away from the information that Siemens bribe all the Greek politicians. They have them in tape recording. It's a big scandal in Greece. And nobody's talking in Germany about this. Anyway, that's this one. Un excelente argumento. Y hablando de valores y hablando de legitimidad, de democracia, de justicia, Siemens acumula ya 4 laudos arbitrales en el CIADI, en el Banco Mundial en Washington, en el que como inversor extranjero no ha recibido la protección que le brinda el convenio para los APRIS, para las protecciones recíprocas de inversión, porque el origen de su inversión, eufemísticamente se dice así, no se ajusta a derecho, es decir, porque sobornó a los funcionarios para conseguir la inversión. Entonces, hablar de valores y demonizar maniqueamente a unos y a otros tiene el problema del boomerang, porque se acaba volviendo. Esta información circula muy reservadamente. Es pública, porque lo puedes leer en el CIADI, en el Banco Mundial, pero tampoco es conocida, ¿no? Y creo que debe ayudar a relativizar algo, ¿no? En el fondo, además de todo lo que estamos hablando, hay un serio problema de opacidad, ¿no? O de despotismo ilustrado que también se ha comentado, ¿no? Gran parte de las decisiones que se adoptan en Europa se adoptan a partir de tablas logarítmicas que acaban determinando unas determinadas conclusiones, ¿no? No debe de ser así. Debiéramos de lograr, seguramente Angela Merkel, que es una buena dirigente nacional, debería de encontrar a alguien, por eso están buscando la nueva narrativa por algún lado en Europa, ¿no? Algo que me diga qué queremos ser de mayores, ¿no?
debiera encontrar algo que justificara que aportamos valor a algo más que la mera yuxtaposición de estados. Y el problema es que, de momento, no aportamos valor. No somos capaces de decir por qué la suma puramente intergubernamental nos beneficia. Alemania, además de por lo que has apuntado, ha comenzado a virar lentamente cuando se ha dado cuenta que ha gripado la demanda interna y que sus empresas, primero, tienen un superávit de exportación brutal que les está haciendo mucho daño y, segundo, que los restantes 400 millones de europeos o 380 no somos capaces de comprar muebles de cocina, de comprar el resto de equipamiento, y entonces se empiezan a asustar y empiezan a virar. No les ha dado la vena social porque sí. Entonces, hay un punto egoísta que acaba adoptando esas medidas. La solución no es, ojalá sí, que Grecia encuentre la solución a sus males. La solución vendría de la mano de demostrar que juntos, de verdad, podemos ser algo más que una mera suma de estados. Y todavía no hemos encontrado ese santo grial que justifique por qué merece la pena hacerlo. Los jóvenes lo han encontrado en Erasmus, en la ausencia de fronteras, en vivir de otra manera más natural, menos dramática, la realidad multinacional. Las élites políticas están demasiado ocupadas en perpetuar el poder a costa de lo que eso implique, ¿no? Y solo cuando efectivamente el coste de oportunidad dices necesito ser solidario porque lo contrario me va a costar más, entonces reacciono, ¿no? Y mientras vayamos a golpe de acción, igual que en el medio ambiente, a golpe de accidente legislando, pues es muy difícil. Durante años nos decían Europa da un paso atrás para coger impulso y tirar para adelante, pero ahora estamos en el fango hundidos y tenemos que salir de alguna manera, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones como las que ahora se plantean, en el fondo son positivas, yo creo, por catárticas, ¿no? No sé. Dentro de esa reciprocidad que se ha hablado al principio, una de las críticas que yo más le he oído a la Unión Europea es la ausencia de impuestos para redistribuir no solo dentro de un país, sino a lo largo de toda Europa, ya que al final, si tienes la misma moneda y no tienes los mecanismos de cambiar el valor de tu moneda y todo eso, lo único que redistribuye la pobreza son los impuestos. Que vendría a ser algo así como que incluso dentro de España hay zonas que producen más y otras que menos, que consumen más, y eso se equilibra a través de los impuestos, entonces ninguna zona queda pobre, por así decirlo. ¿Estaría planteándose ese tipo de cosas como solución a largo plazo en Grecia o en Europa, o no se habla de eso? Yo para seguir hacia allá, yo creo que ese es un culminar la arquitectura económica y financiera europea exige seguramente hacerlo fuera de un contexto de crisis, ¿no? Ha tocado la tormenta perfecta, pero yo creo que has dado un elemento clave, ¿no? Esta semana estamos asistiendo, ojalá, al germen de un tesoro europeo, que es lo que en Estados Unidos ha permitido superar una gran depresión. Ha tenido otros factores, allí son más pragmáticos, y la decisión de Obama hace año y medio del fracking ha motivado lo que ahora estamos viviendo en el sector de hidrocarburos, y Estados Unidos empieza a ser casi más competitiva que China, lo cual le da pavor a China y acaba generando movimientos muy potentes en la geopolítica mundial, ¿no? Pero crear un tesoro europeo, los eurobonos, que sería el siguiente paso al que todavía no se atreve, del que no se atreve a hablar todavía Draghi, una fiscalidad europea, un impuesto sobre transacciones financieras, sería el germen de un modelo social europeo. Los estados somos demasiado pequeños para los problemas grandes y tenemos un problema dinosaurico, ¿no? Pero nos lo decía Borrell no hace mucho tiempo, hay un cálculo ya estimado respecto a cómo sería perfectamente posible garantizar una prestación mínima de desempleo y una parte de destino a la empleabilidad del que está desempleado con fondos europeos que verdaderamente ayudaran, ¿no? Entre tanto, mantenemos 52.000 millones de euros al año en la PAC. Con todo el cariño, el sector primario acaba beneficiando a cuatro oligarcas dentro de Europa en ese terreno y no ponemos acento en estas cuestiones, ¿no? Es posible, políticamente eso tarde o temprano tendrá que ser una realidad. Tendrá que haber una armonización material de impuestos directos, tendrá que haber un germen de impuestos europeos que den músculo al presupuesto europeo, pero eso es una dejación de soberanía mucho más poderosa que la que ya hemos hecho, por ejemplo, no pudiendo ratificar tratados internacionales sin la autorización de la Unión Europea. A eso, que diplomáticamente era la grandeur del 19 y del 20, ¿no? Que un Estado tenga que pedir permiso a Europa para ratificar un tratado internacional,
Eso sonaba anatema, una maldición. ¿Cómo que yo tengo que ir a pedir permiso para ratificar? Eso es una realidad hoy día. Y nadie se ha rasgado las vestiduras. Esto, el bolsillo, es lo que preocupa. Y la solidaridad interna debiera de permitir esto. Pero hay tal desconfianza recíproca de la que nació Europa entre Alemania y Francia. Eso permitió un proyecto de paz. De un proyecto de paz a un mercado hubo un paso. De un mercado a una integración política hay un abismo todavía. Cuesta muchísimo por la asimetría de la que hablaba también Daniel, ¿no? Pero ese debe ser el camino, sin duda. Al final debiera de ser la lógica. ¿Cómo redistribuir eso y cómo contribuir a eso? Es la pregunta del millón, ¿no? Pero por ahí debiera ir. El origen de una nueva Europa realmente vendría de ahí. Bueno, yo creo que eso va a tardar. O sea, la redistribución con los mecanismos clásicos que tienen los estados a nivel europeo tardará. Pero mientras tanto se pueden hacer bastantes cosas. De entrada, completar el euro. El euro es una construcción fallida, es una construcción incompleta, es una construcción, además visto con perspectiva histórica, que no podía más que fallar, porque es una unificación monetaria sin unificación política. Esa unificación se tiene que hacer y yo creo que se tiene que hacer tarde o temprano. ¿Por qué el estado de California o el estado de Luisiana en Estados Unidos han tenido en momentos, no sé ahora cómo están, pero han tenido en momentos una deuda muchísimo más alta que cualquiera de los países europeos y no han sido atacados por esos que llamamos malvados mercados especulativos? Pues porque en ningún momento a esos malvados inversores internacionales se le ha ocurrido pensar que la deuda de California o la de Luisiana no iba a ser respaldada por el gobierno federal o por la Fed, ¿no? Cosa que en Europa, ¿por qué una salida de Grecia hubiera sido tan dura? Y quizá ahora no lo tanto, pero sigue siendo dura. Pues porque eso indica que el euro es una moneda de la que se puede alguien salir. Ya solamente la posibilidad de que alguien se pueda salir la debilita enormemente y eso es lo que ha creado nuestra fragilidad. Entonces, el problema es que la fragilidad de la economía griega tiene muchas causas internas, como nos han contado aquí, pero también tiene una cierta fragilidad que no es debida a operaciones económicas y políticas que los griegos han hecho, sino que hemos hecho el conjunto de los europeos. Y esos inversores internacionales especulativos han encontrado una debilidad estructural ahí, ¿no? Y, por tanto, creo que no tenemos derecho los europeos a poner toda la carne en el asador de unas medidas de austeridad para corregir una situación que no es solo debido al despilfarro de ciertos países. No, lo digo como lo digo, no es solo debido a eso. Bueno, eso es en lo que tenemos que avanzar, ¿no? Bueno, yo tengo dos preguntas. Well, the first question is for Yanis. I would like to ask you if you think that if Syriza doesn't reach an agreement with the Troika in the renegotiation of the debt, if it is possible to happen a default of the debt, and if the government is prepared or is ready to assume that. Bueno, y la segunda pregunta es para saber si ahora que todos sabemos que los bancos y el Estado alemán se han lucrado a través de los intereses de la deuda de los PIGs, por llamarlo así. ¿Creéis que estamos legitimados ahora esos países para exigir unos eurobonos o que por fin Draghi empiece a darle a la máquina del dinero u otras medidas que aparentemente podrían perjudicar a la Alemania? I can start with the negotiation is going to happen. And they are going to have an agreement. The question is how far the Syriza can I push to go. And we're not going to have a default of the Greek debt. And I believe what I said earlier, Syriza is going to push and is going to negotiate. And they are going to have a kind of agreement. But that is part of the negotiation tactics every side is using.
Look the newspapers on Monday morning. You have European officials and German officials. They say, oh, the Greeks, they sign and they have to be there like a strong language against the new government. Read today what they say in the newspapers. Oh, we're ready to negotiate, to talk, to find a solution, blah, blah. Like if you see all the comments the European officials they have on Monday and they had today, it's a big difference. And I guarantee to you next week, they are going to be more positive. Like, we are going to negotiate and we work with the Greek government for the good of Europe, et cetera, et cetera, et cetera. I really believe that because they don't want to break up Europe. They like to have Europe, but especially the Germans, they like to have Europe the way they like to have. But now, I think lots of other countries, they like to have the Europe they really want to have. So I maybe in the near future, well, the Germans, they have to have the dilemma. They stay with the European Union or get out of the European Union. Anyway, that's the first. A la segunda pregunta, claro que estamos legitimados. El problema es que lo puedan entender y que tengamos argumentos. O sea, yo creo mucho en la política y creo que la política, la conversación, la deliberación, juntos, ante la conciencia de que no lo estamos haciendo bien, cosa que es evidente que no lo estamos haciendo bien. Eso lo puede entender, eso lo sabe Angela Merkel. Y probablemente en su fuero interno esté desesperada, ¿no? Porque ve que la situación... Alemania tiene una gran debilidad, la economía de Alemania tiene mucha más debilidad de la que aparenta. De mismo modo que el dinero no se ha ido a Alemania porque Alemania representa una economía fuerte, como se dice, sino porque el dinero es cobarde y ha visto en Alemania un puerto seguro para frente a las volatilidades de los países externos, ¿no? Te puedo contar una anécdota que me pasó hace poco. Hubo hace unos meses un congreso en la Sorbona de homenaje a Habermas y de debate sobre su obra y tal. Y al acabar el congreso fuimos invitados por la embajadora de Alemania en París, en Francia, y hubo un cóctel y tal, y unos discursos. Y bueno, la embajadora, lógicamente, del partido de Merkel hizo una alabanza de Habermas impresionante. Habermas cogió el micrófono y después de los saludos de rigor convencionales dijo: hagan ustedes algo, señora representante de mi gobierno, hagan ustedes algo, porque yo, que viajo mucho por Europa y que he ido mucho por Europa, nunca había visto que la posición de Alemania fuera tan poco comprendida, que fuéramos tan despreciados, tan poco queridos por el resto de los europeos, ¿no? Bueno, yo veía la cara de la embajadora alemana sin pestañear ante semejante hachazo que le acababa de meter. Bueno, yo pensaba, pues esto no sé qué efecto tendrá, ¿no? Pero probablemente es la hora de la política y es la hora de deliberar juntos para descubrir intereses comunes, ¿no?, que tienen los alemanes con nosotros, ¿no? Arratsaldeon. Bueno, la verdad es que ya me estoy encontrando un poco más en la realidad a la que había entrado, ¿verdad? Al escuchar la primera intervención tuya, la segunda de él y la tercera del griego, y previo a un guión, a una síntesis que había leído en un medio de comunicación de masas, el más masivo en esta provincia, pues decía, bueno, había algo que chocaba. Ahora ya me centro un poco más y ya creo que si la voz del debate, ¿no?, tiene que ser los diálogos europeos dentro de la perspectiva de qué somos, dónde estamos, cómo estamos, con quién estamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos hacen y cómo tenemos que responder. La respuesta de Grecia el domingo pasado ha sido la respuesta de Pulgarcito frente a Goliat, ¿no? Goliat es Europa de los bancos, es Europa más o menos uniforme en torno a esa unidad monetaria. Esa unidad monetaria que no se sabe muy bien
porque no sé, porque hay mucha opacidad, te robo el adjetivo. Y aquí me planteo, le planteo al hombre este, al representante, al diplomático este o experto. Vamos a ver, la deuda de Grecia que tanto puede ahogar, asfixiar, puede estar Grecia hoy en día, en mi desconocimiento, en la UBI. Pero vamos a ver, ¿los tratamientos que va a recibir son de calidad? ¿Tiene derecho el pueblo griego a una recuperación vital? Porque no está sentenciada de muerte, tiene esperanza, tiene vida, que es lo que nos ha transmitido. La deuda del pueblo griego, ¿cuánto es de legítima y cuánto es de ilegítima? ¿Cuánto dinero, cuántos miles de millones se deben a los buitres, a las políticas, digamos, de crueles, vampirescas, de la economía especulativa? Y una vez que tiene esto claro, quienes van a ponerse a negociar en Grecia, ¿cuál es la deuda legítima y cuál es la ilegítima? Hacemos una resta y vemos luego en qué condiciones la tratamos, la abordamos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado, me parece a mí. Por otro lado, efectivamente, a mí me ha desilusionado que no haya ninguna mujer en el gobierno griego. Lo siento por ti, pero a mí, yo que también soy feminista y quizás tengo la misma edad que tú, pues evidentemente me hace pararme en seco y decir, hey, en este aspecto estamos por delante, en cuanto a derechos civiles, estamos por delante del gobierno de Tsipras. Qué pena. Qué pena por ellos, qué pena por las mujeres griegas. Pero no me quedo aquí y entonces pienso que tiene que haber efectivamente, en el primer trimestre una modificación y hay mujeres, aparte de esas cinco mujeres que has dicho que forman parte del gobierno, que se note digamos que los vientos nuevos de la modernidad, que tampoco es tanto, o sea, el movimiento feminista lleva reivindicando la paridad desde hace mucho tiempo y no es para quedar bien, no es lo políticamente correcto, sino que es el reconocimiento del quitarte poderes como el masculino dominante, etcétera, 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 frente a una realidad que está ahí, o sea, que nos hemos creído el ombligo del mundo y no, señores. Bien. Y por otro lado, que esto sí que me preocupa a mí, es el haber pactado el Syriza con un partido, ¿no? Hiper homofóbico, una realidad nueva. Yo como activista marica, como activista gay hace ya muchos años aquí, me ha echado un balde de agua fría y no es por la solidaridad por los del ALA, por las personas estas, sino que es además por lo que tiene que ver con la idea esa de la Grecia antigua, la Grecia en la que la homofilia era el pan nuestro de cada día, y no en la acepción judío-cristiana, sino que era el cotidiano, más o menos, con todas también sus críticas, ¿verdad? Y efectivamente yo quiero y me gustaría pensar, como decías antes, en una Grecia más helenista y en una Grecia menos fenicia. Something that I like to mention about the women is that I forgot to say that earlier, the president, the new president of the Greek parliament is going to be a woman. And it's a very critical position because of course, the coalition has 162 out of 300, but it's a very dynamic lady lawyer, and the president has to put the agenda and pass this agenda through the parliament in a very democratic way. So, and also, if I'm not mistaken, it's the third most powerful position in Greece. You have the president and the prime minister, and you have the president of the parliament.
Anyway, that's beside the point. But also, I don't have any evidence that this party, you mean the homophobic, it was the independent Greek, Greeks party, that what you call homophobic? I personally don't have any indication that these guys, they make the homophobic guys, maybe you're talking about these right-wingers, I don't know these guys, like, I don't remember to have even member or to have any comments about homophobic comments. Greeks, they are a little bit... Oh, I think it's a little bit too early for Greece. Give a little bit of time. Give a little bit of time. They cannot do everything in one shot. In politics, you have sometimes to be careful what time you have the first attack, what time you have the second attack, and you have what time you are going to have your third attack. If you try to do everything at the same time, you are going to have a massive failure. I think it's just a strategic thing. And also, I don't know the Greek society is ready for that. If you go to Canada, the society there is ready. So you can go to City Hall in Toronto, for example, and get married. Some societies, they're not ready. They need a little bit of preparation, and I think that's what's happening in Greece. I see you privately, and you saw me that. Pues ha pasado el tiempo muy rápidamente, ya son las 9. Bueno, último comentario de Yanis. I have to show you something that happened last week. In my house, all the time, the last 3 weeks, we talk about with my wife and my son about the Greek elections and what's happening, what is all the developments, how the polls is going up and down, and who is going to win. So last week I had my birthday. So my son and my wife, they went out and they find a nice big metal sign and they brought home. And this is the sign. I don't know if you can read it, but they say, when nothing goes right, go left. So I think that exactly what happened in Greece. Thank you, Yanis. And aunque la conversación en esta aula acaba en este momento, por favor, queremos escuchar vuestras reflexiones, más preguntas por Facebook, European Dialogues, por Twitter, @EU Dialogues, o por supuesto con el blog, que tenéis a dirección en las carpetas que habéis cogido en la puerta. El mes que viene, nuestro encuentro es el 19 y 20 de febrero. Tenemos jornadas completas y el tema será los derechos humanos y el comercio. Vendrán múltiples ponentes de primer nivel. Y muchas gracias a San Telmo, Donostia 2016, Juanjo, Daniel, Yanis, Evharisto, que kalinichta.